Y por otro lado, El Salvador y China, Taiwán suscribieron acuerdos que permitirán que médicos salvadoreños viajen al país oriental para fortalecer sus conocimientos sobre enfermedades oncológicas. 30 médicos salvadoreños se beneficiarán con la formación en diferentes áreas del cuidado y tratamiento de enfermedades oncológicas en el Hospital Chin Mei de Taiwán. La ministra de Salud y el embajador de China-Taiwán en el país suscribieron un acuerdo. Nos van a cooperar también con donaciones de equipos e instrumental médico para el Hospital Nacional Rosales. Entonces, pues, es un acuerdo que va a durar más o menos unos 5 años. A través de la firma de este acuerdo será posible crear lazos reales entre instituciones de la medicina que hagan posible fortalecer aún más la cooperación en la prestación de los servicios públicos de salud y mejoramiento de la tecnología médica, así como el intercambio de conocimientos médicos, los cuales serán de gran beneficio para nuestras poblaciones en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Los profesionales serán enviados al referido hospital para el intercambio de conocimientos en tecnología médica y visitas de campo por expertos en las diferentes áreas de la oncología. Al finalizar el programa, esperamos que al menos unos 30 médicos salvadoreños puedan haberse formado allá en ese hermano país que tiene uno de los sistemas de salud, según dicen nuestros amigos, de los mejores sistemas de salud en el mundo. Tras la firma del convenio, la ministra de Salud agradeció al gobierno de Taiwán la donación de $1,000,000 que irá destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 45 municipios del país.